Muy bien. Saludos, Mónica, Argentina. Pues ya estamos ubicados en nuestro curso de política criminal. Sé que fuimos un poquito rapidito en nuestro curso de Derecho Procesal de Familia, pero fue que había pues mucho contenido que ver. Había mucho. Saludos, Yadira. Sí, nuevamente aquí la pregunta, Yadira. Fíjese que yo me no sé qué día tuve la oportunidad de ver una clase de procesal civil y mercantil. Y justamente estaba este tema de los procesos cautelares, de estas medidas, mejor dicho, estas medidas cautelares. Se las han explicado bien. Yo me di cuenta la vez pasada que me estaban explicando bien. Entonces, por favor, tenemos que leer un poquito. No nos quedemos solo con lo que es la clase. Tenemos que leer aparte. Démonos cuenta que ahorita, pues, no solo es un poquito difícil la situación de lo que sea, pues, lo que nos dan, pero todos tenemos que buscar un poquito más. Y ahorita no podemos hacer aquello de que los procesos cautelares son emitidos solo por los jueces. Es que no se entiende ahí la pregunta, Yadira. ¿Los procesos cautelares son emitidos solo por los jueces? ¿Cómo así? Es que realmente no puedo emitidos por los jueces. O sea, no. Buenos días, Claudia, María Isabel, Adrián y América. Por favor, les digo. Solo toqué ese tema porque era necesario que lo tocáramos, porque era parte del tema. Pero no sé si pusimos atención en lo que eran las medidas de seguridad, creo que nos quedamos todos en la medida cautelar, en la medida cautelar. Y eso era únicamente porque era una introducción del tema que necesariamente nosotros teníamos que tocar ahí, pero sí es necesario que leamos un poquito. Les digo, yo la pasada estuve en la transmisión de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Y el catedrático estuvo explicando muy bien ese tema de los procesos cautelares. Entonces, lo que podemos hacer es volver a ver nuestra clase de lo que es procesal civil y mercantil. Por saludos, Perla y Marlene y Wendy también. Perfecto, muy bien. Nos ubicamos ya en nuestra clase del día de hoy de política criminal y sistemas de aplicación de justicia. Muy bien, vamos a compartir nuestra diapositiva. Porque si recordamos, nuestro tema de la semana pasada ya estábamos centrados específicamente en lo que era la tutela penal. El día de 8 días fue la tutela penal de la vida. ¿Verdad? Esto fue lo que vimos hace 8 días, que en este caso, pues la vida era precisamente el bien fundamental a proteger. Porque después de este se desprenden los demás. ¿Verdad? Era, pues suena pues bastante obvio que el Estado tenía que garantizar esta protección o tutela, ¿verdad? Vamos a dejar técnicamente la tutela penal sobre lo que es la vida. En este caso, ¿por qué? Porque de aquí van a emerger, van a nacer los demás, las demás libertades. Que decíamos, entonces se proclamaba como el más importante. Muy bien, el día de hoy, pues vamos a lo que es la tutela penal de la libertad. Y vamos a ver si tenemos comprensión del tema. En este caso, ¿qué delitos regula el Código Penal donde el bien jurídico tutelado o protegido es la libertad? Repito, vamos a por acá. Muy bien. Muy bien. Mónica, por favor, ahí, de que estábamos por ahí, dice ahí, por favor, no hay que mezclar porque hay una mezcolanza de las cosas. Le agradezco a Mónica, pero hay una cuestión ahí de que habla de la fianza, de embargo, normalmente el juez impone la medida. Uno solicita qué medida, a cierto punto, y de ahí que el sindicado, que ahí no hay sindicado, por favor, Mónica, ahí no hay sindicado. Estamos hablando de un aspecto totalmente de demanda, no estamos hablando en este caso de lo que sería penal, por favor, ahí. No, María Isabel Molina, no, no hay problema ahí, porque usted aparece aquí donde la estoy leyendo yo, ahí no hay problema, María Isabel, ahí no hay problema. Ahí vamos, Mónica, ahí sí, ¿verdad? Hasta cierto punto, pero más que todo está en lo penal ahí, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco, vamos a ver.
Christopher dice cómo ingreso a los grupos de Instagram a través de un enlace. Para ingresar a lo que es el Telegram, se requieren enlaces para que uno pueda ingresar a los grupos. Enlaces de Telegram, creo que es lo que le llama para que uno pueda ingresar ahí. Sería Christopher, a través de enlaces se ingresa al grupo de Telegram. Muy bien. Vamos a ver por aquí. Bueno, ahí está. Sigamos entonces. La pregunta sería, vamos a ver, Alexandra Judith, ¿cuál será ese? Repito, aquí. ¿Qué ámbitos establece el Estado? Bueno, el Código Penal. Vamos. ¿Qué o qué delitos y qué delitos se crearon para garantizar o para proteger la libertad? Vamos a ver si le explico por ahí. Muy bien, Mónica, ahí vamos. Solo civil y penal, porque tenía razón usted en lo que era la RAICO, ¿va? Tiene razón en lo de la asistencia, Maron West, tiene razón, pero eso ya es penal y esas son medidas, recordemos, están las medidas de coerción y las son medidas sustitutivas para no ir a prisión preventiva. Ahí vamos bien, ¿verdad? Pero ahí vamos en lo civil ahorita, vamos a ver. América de Dubina, el enlace. ¿Hay algún compañero que nos haga favor con los enlaces de Telegram, por favor? Para que puedan tener, les repito, porque yo, pues, ahí me adhirieron a mí al grupo de Telegram. Yo no tengo el enlace. Alguien por ahí que pueda hacer favor ahí de apoyar a la señorita América, Vina, que no tiene el enlace. ¿Usted te manda por acá? Muy bien, Alexandra Judith. Ahí estamos. Muy bien, Alexandra Judith Arango González. Perfecto, ¿verdad? Ahí estamos. Ya con lo que dijo Alexandra y con lo que estamos haciendo, creo que estaríamos en, ya en la comprensión básica de lo que va a ser nuestra clase del día de hoy. Así de fácil. Pues Alexandra nos dice ahí, ¿qué delitos se crean entonces? ¿Qué sería la tutela penal? Ya lo explicamos hace 8 días, ¿verdad? La protección penal. ¿Por qué? Estas acciones ya son constitutivas de delito. O sea, ya es una acción, omisión, típica, jurídica, culpable, punible y con condiciones objetivas de punibilidad. ¿Qué quiere decir? Que estas acciones ya son delitos que vayan en determinado momento a alterar la libertad de una persona. O sea, que el Estado de Guatemala debe de organizarse para poder proteger el bien jurídico, que es la libertad. Decíamos hace 8 días, ¿verdad?, que venía el Estado y pues estipulaba, tipificaba el delito de, en este caso, de asesinato, de homicidio, de parricidio. Los regula como delitos. ¿Y qué es lo que busca el Estado? Pues proteger la vida. A toda persona que quiera en determinado momento coartarle la vida a alguien, quitarle la vida a alguien. ¿Qué trato de decir? Que lo vaya a matar, que le vaya a hacer algo. Pues viene el código y regula el delito de asesinato. Quien diere muerte será castigado con la pena tal y tal y tal. Muy bien. Eso el Estado lo hace para evitar que una persona le quite a otra. Si lo hace, pues lo va a castigar penalmente. ¿Qué es lo que buscaba ahí? Proteger la vida. Perfecto. Ahora nos toca, semana 8, proteger la libertad de la persona. Y la libertad, como su nombre lo indica, de poder trasladarme de un lugar a otro, que no se cuarte ni lo que va a ser mi libertad, que venga una persona y no me restrinja mi derecho de movilizarme, de sentirme libre. Entonces, la tutela, la protección penal, ya sabemos que lo penal es el conjunto de normas jurídicas, ¿verdad?, que en este caso contienen los delitos y las respectivas penas, para la persona que infrinja en determinado momento se adapte a esta conducta. Entonces venimos con lo que es la tutela penal de la libertad. Y como bien Alexandra nos dice ahí, el plagio o secuestro, ¿verdad? Porque en el secuestro, ¿qué es lo que nos están limitando? ¿Qué es lo que nos están infringiendo?
¿Qué es lo que nos están restringiendo? La libertad. Así como el asesinato protegía la vida, porque la acción quitaba la vida. El Estado lo que nos daba es proteger la vida. Parricidio, aborto, homicidio. Esa tutela penal, ¿por qué? Porque los, en este caso, asesinato, homicidio, pues son delitos. Al igual que acá, bien lo dice Alexandra, el plagio o secuestro, desaparición forzada. Estos son delitos que el Código Penal estipula, cuya finalidad, en este caso, es resguardar, proteger, tutelar el bien jurídico que es la libertad. Vamos para acá. El derecho penal, que ya hemos podido definir, ¿verdad? Y ustedes, el derecho penal, esto ya lo saben, la definición objetiva y subjetiva de derecho penal, la jus puniendi y el jus poenale, da la facultad del Estado para castigar. Este derecho penal protege tanto bienes jurídicos individuales como colectivos. Ahí vamos a ir viendo cómo en el transcurso de lo que es el Código Penal, pues protege tanto una libertad o un derecho individual como colectivo. Vamos a ver por acá. Detención ilegal, ¿verdad, César? Muy bien, ahí vamos. Ahí vamos. Ahora sí, ya váyanse en cuenta que en la segunda semana de este tema ya vamos comprendiendo tutela penal, o sea, protección penal, porque ya está regulado por nuestro derecho penal. No es una protección civil, no es una protección administrativa, es una protección penal que se hace sobre estos bienes jurídicos, tanto la vida como la libertad que llevamos hoy. Entonces, ya una detención ilegal, una persona me detiene, en este caso me está cohibiendo que yo me movilice libremente, lo que se está coartando, lo que está infringiendo, lo que está violando es la libertad que el derecho de Guatemala, en este caso el Estado de Guatemala, me garantiza constitucionalmente. Muy bien, César, al igual que Alexandra. Entonces, el derecho penal protege tanto bienes individuales como colectivos. Los delitos que atentan tanto o que atacan a delitos individuales en cierta medida también afectan la libertad. Pero en la libertad no hacemos referencia a la libertad propia del individuo. ¿Qué actuaciones afectan a la libertad del individuo? Y aquí vemos secuestros. ¿Y cómo sabemos? El secuestro es un delito. Coacciones, amenazas, detención ilegal. Mire, César, aquí, aquí está, mire, lo que usted dijo, y lo dijo mucho antes de la diapositiva. Secuestro, lo dijo la señorita Alexandra, entonces, por eso los motivo a platicar, a que participen. El autor alemán Binding nos dice, los calificó como según atentan la libertad. La libertad tiene un proceso en virtud del cual elaboramos lo que queremos hacer y el proceso de realizar el acto voluntario, la decisión. Yo quiero venir ahorita, me voy al parque, en la tarde me voy para Panajachel, yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiero. Pero si una persona, pues, ¿por qué? Porque el Estado me garantiza a mí la libertad. Y el Estado debe organizarte para, en determinado momento, penar toda acción, toda actividad que lleve consigo la restricción de libertad de otra persona o de otras personas. Si yo en determinado momento encierro en mi casa a una persona, rapidito, ahí vamos a ir viendo las diferencias con lo que es el secuestro, es una detención ilegal, ¿verdad? Vamos a ir viendo en determinado caso, porque el secuestro requiere que esté pidiendo una cantidad de dinero para que me tipifiquen lo que es el secuestro. Tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos. Entonces, atentan a la libertad. La libertad es un proceso de virtud del cual elaboramos lo que queremos hacer y el proceso de realizar el acto voluntario. Ahí está nuestra libertad. Pero cuando esta se ve coartada, ahí ya se está incurriendo en un delito. Viene y clasifica los delitos según atentan a esta libertad. Y aquí son las amenazas. Imagínense hasta cierto punto una amenaza, pues atenta contra nuestra libertad. Obviamente nuestra libertad no puede estar limitada en el hecho de decir, salgo de mi casa, me voy al parque, me voy al centro comercial, me voy al estadio, me voy a un restaurante, me voy con un amigo, una amiga, ¿qué era eso? No tiene que ver. O sea, obviamente sí. Pero nuestra libertad también puede ser
restringida, coartada al momento de una amenaza. Las que atentan a esta libertad para causar un mal que determina un cambio, que cambie esa decisión. En cambio, hay delitos que atentan a la formación de la voluntad y no a la ejecución de la voluntad, a la voluntad ya formada, el delito de coacción, que también aquí, ¿quién fue la persona que me puso por acá? Vamos a ver. Uy, había visto por ahí, pero se me perdió el mensaje. La coacción, ¿verdad? ¿Qué es la coacción, perdón? Pues en determinado momento obligar, hostigar a una persona, que es para aplicar violencia a una persona para que haga lo que no quiere, o impedir hacer lo que quiere con violencia, sea justo o injusto. Consiste en impedir tomar una decisión a una persona con violencia. Las coacciones siempre afectan la decisión que ha pensado esta persona. También este delito está directamente ligado a alterar, restringir, violar lo que es la libertad de la persona. Claro que sí, Mónica Argentina, aquí las tenemos, Mónica. Mónica, aquí está, miren, las amenazas, ¿verdad? Porque en determinado momento la amenaza también, pues nos restringe hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hay que ir haciendo la diferencia. Las que atentan en determinado momento con, o sea, las amenazas de que nos impidan hacer algo. La coacción que es violencia, pero que es aplicar la violencia a una persona para que haga lo que no quiere, en este caso lo que no quiere, o impedir hacer lo que quiere con violencia. Es justo y, sea justo y justo. Consiste en impedir tomar una decisión a una persona con violencia. Las coacciones siempre afectan la decisión que ha pensado esa persona. A que nos obliguen a hacer algo que no queremos. Se restringe, se nos limita lo que es la... ahí está Alexandra, también un concurso, ¿verdad? De delitos puede ser ahí. Y de hecho así se manifiesta. Detenciones ilegales. Lo que también aquí nos lo dijeron. Detenciones ilegales. Vean acá. Es un delito contra la libertad, que nuestro tema de hoy es la tutela jurídica de la libertad. Es el bien jurídico tutelado, es la libertad que afecta a su propia resolución. Es una manera de explicar la capacidad de obrar y el derecho de libertad. Ahí vamos. Creo que ya vamos comprendiendo bastante bien lo que refiere, en una parte, los bienes jurídicos. Decíamos que nuestro Código Penal, pues, básicamente regula unos bienes jurídicos tutelados, bienes jurídicos protegidos. Y esta, como les digo, este curso, pues, nos va a ayudar claramente a poder distinguir en cada uno de los capítulos y de los títulos, ¿verdad?, que tiene nuestro Código Penal, contra la vida y seguridad de la gente, contra la vida, contra la indemnidad sexual de la persona. Es por eso que yo les decía, vamos desde ahí, comprendimos bastante lo que es nuestro tema. Vamos a ver acá. Y lo hicimos la vez pasada. Hay delitos, en este caso, que protegen la indemnidad sexual. Y lo que es, vamos a poner otro ejemplo, lo que es el patrimonio. Bueno, ahora la pregunta sería esta para ustedes. ¿Qué delitos regula nuestro Código Penal donde el bien jurídico tutelar? El bien jurídico a tutelar es el patrimonio. No quiero todos, ¿verdad? No quiero todos, que mencionen uno o dos. Así es, ¿verdad, Zuleima? Muy bien, el artículo 214 del Código Penal, capítulo 4 de las coacciones y amenazas. Ahí pueden ustedes ver los títulos previos y qué es lo que se busca proteger. ¿Qué es lo que busca? La libertad de la persona, ¿verdad? Obviamente uno bajo amenaza ya no es el mismo, por así decir. Entonces, ¿qué delitos regulan nuestro Código Penal donde el bien jurídico sea, el bien jurídico tutelado sea el patrimonio? O sea, lo que él busca proteger es el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? Bueno, sabemos que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona, sus secretos de ingresos, dinero,
y todos sus muebles e inmuebles. Está la definición de derecho civil 1. Vamos a ver. Muy bien, Alexandra, nuevamente. Perfecto, ¿verdad? Entonces nos dice aquí. Nos dice aquí, Alexandra, lo que es el hur. Cuando en determinado momento sabemos la diferencia de qué otro, pues también el robo. Siguiente, ¿verdad? El robo. Porque ahí lo que se está haciendo y con lo que se está tratando de resguardar o de cuidar o de proteger es el patrimonio de la persona. Pongamos el momento de lo que es nuestro teléfono, ¿verdad? Si no nos dimos cuenta ni quién nos lo quitó, hurto. Que yo lo tenía aquí, ya no sé ni quién se lo llevó. O si ya viene alguien en forma violeta, me lo despoja. Ahí sí es robo. Pero lo que en este caso se está protegiendo es el patrimonio de la persona. Y por eso, esta tutela penal. ¿Por qué penal? Porque estos son delitos. Están constituidos, establecidos como delitos. A eso me refiero con la tutela penal. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien, Alexander, también, ¿verdad? La estafa, ¿verdad? Perfecto, Alexander, muy bien. Porque esa estafa también en determinado momento sabemos que hay una diferencia, hay mucha variedad en lo que es las, en este caso, lo que son las estafas, casos especiales de estafa, ¿verdad? Lo que buscan en determinado momento, como dicen normalmente, era gato por liebre, o hasta cierto punto, que caigamos en ese tipo de estafa. A veces dicen que pongámosle un pico que no sé qué, pero tiene que depositar tanto, y ahí va mucha gente, ¿verdad? Desgraciadamente la gente y cae en eso, o cuando en determinado momento nos están vendiendo algo de cierta calidad, cuando no es así, algunos boletos, bueno, hay un sinfín de eso. Vamos a ver por acá. No entiendo ahí, Juan, pues el delito es culposo. Sí, estamos ahí, pero no hemos tocado ese tema. Bueno, vamos por acá. Regresemos. Ya que tenemos ahí la indemnidad sexual. ¿Qué delitos se protegen? Pues en este caso, cuando el bien jurídico tutelado es la indemnidad sexual de la persona, ¿qué delitos regula nuestro código penal que van a castigar o que van a penar las acciones o omisiones que en determinado momento atenten contra la indemnidad sexual de la persona? ¿Qué delitos serán ahí? Vamos a ver, Alexandra, me dicen, la tutela es lo que el Estado protege, por ende establece penas a los diferentes. Ahí vamos, Alexandra. Ahí estamos. ¿Podríamos ir, Alexandra, para que quedemos así claro? Tutela quiere decir proteger. Ahí están. Entonces, me dice también usted, Alexandra, si me explico también, ¿verdad? También me le cargo ahí que me diga. Entonces, nuestro Código Penal va a establecer bienes jurídicos tutelados. ¿Qué quiere decir eso? Que va a establecer bienes jurídicos protegidos o lo que busca proteger a la hora de establecer esos delitos, pongamos la vida, asesinato, homicidio, parricidio, etc. Muy bien. La libertad, que es el bien jurídico tutelado, la libertad, va a poner el secuestro, va a poner la detención de bienes. Muy bien. Cuando el bien jurídico tutelado es el patrimonio, va a establecer delitos que regulen acciones que vayan o alteren el patrimonio de una persona. Ahí estaríamos. No sé si estamos bien ahí, Alexandra, porfa. También usted me dice si vamos bien. Muy bien, Christopher, por ahí vamos con uno, ¿verdad? Penal, lo que es la prostitución, da la indemnidad sexual. ¿Por qué sería ahí, Christopher? Sería porque no está la voluntad de la persona. Recordemos que también lo que es, ¿qué otro delito vamos a ir por ahí, Christopher? Por eso le digo, no está la manifestación de la voluntad de la persona. En el caso de menores de edad, podríamos decir el claro ejemplo, ¿verdad? Porque hasta cierto punto, vamos a ver. La violación, ¿verdad, Alexandra? Muy bien. Solo hay una persona ahí, Juan, no sé a qué tema refiere lo que estás mencionando por ahí, pero vamos a ver. Muy bien, Alexandra, pues la violación. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? La violación, la agresión sexual, ¿verdad, Alexandra? También, que son delitos que se estipulan, cuyo bien jurídico protegido es la indemnidad sexual de las personas. Y toda aquella persona que cometa una acción
que en determinados momentos violente, infrinja, viole la indemnidad sexual de la persona, pues va a ser penado a través de que se estipulan o se establecen, se tipifica el delito de violación y de... Muy bien, quise poner esos temas porque entonces sí estamos comprendiendo lo que es la clase. Regresemos entonces a lo que es nuestra libertad. Decíamos la detención ilegal, el delito contra la libertad que afecta a su propia resolución, es una manera de explicar la capacidad de obrar y el derecho de la libertad. La libertad política. Démonos cuenta que la libertad no solo se va a limitar a que yo me traslade de un lugar a otro. La libertad de escoger una religión, la libertad de ir a un restaurante, la libertad que tengo de ir a una universidad, la libertad que tengo de trabajar, la libertad son... La libertad es un tema, un término muy amplio, bastante amplio. La libertad política es la libertad que presenta más problemas. Hace referencia al ámbito de la autonomía. Autonomía, la decisión propia que tiene el ciudadano que quiere quedarse libre ante la injerencia del poder público. En la realidad, sean los ataques más relevantes y graves, son los ataques respecto a la autonomía del ciudadano. La libertad es un conjunto de garantías del ciudadano frente al Estado que está en la obligación de... Ahí vamos, Carlos Enrique, también, ¿verdad? El abuso sexual, lo que es directamente la agresión sexual. Muy bien, Carlos Enrique, vamos ahí, muy bien. Estamos en este caso, el ejemplo que le puse. Perfecto. Muy bien, continuemos por acá. Sistema penal de libertad. ¿Cuál es el ámbito de libertad? ¿Qué es lo que se va a proteger y cómo se va a hacer en este caso? Nuestros sistemas penales se basan en los sistemas penales liberales que se crearon como reacción de los sistemas autoritarios. De ahí que la libertad tenga un lugar preeminente. Pero el sistema penal es un arma de doble filo. Protege libertades, pero al mismo tiempo las afecta y además la amenaza de castigo, pero afecta a libertad para... En libertad es un poco confuso hasta cierto aspecto, si lo queremos ver así, ¿verdad? Pero así es como se actúa. Hablamos de libertades porque hay varias. Cada sujeto. Hay distintos ámbitos en los que se manifiesta. En cada ámbito habrá que protegerlo de una manera. Una cosa es mi libertad, estar donde quiera. Y otra cosa es mi capacidad de actuar, de actuar de una manera u otra. No es lo mismo impedirme irme a casa que impedirme que me duerma en clase y me fumo un cigarro. Hay distintos delitos para distintas libertades. Obviamente, ahí vamos haciendo las referencias. No podemos estar en un lugar de trabajo fumando, tomando bebidas alcohólicas. Es mi libertad. La libertad de cada persona termina cuando violentamos la libertad de otra persona. No sé si me explico con esto. Y es por eso que decíamos acá, las libertades se restringen a través de otras libertades. Pongámosle una persona, ¿verdad?, que tiene ciertas creencias. Y yo en determinado momento le trato de meter lo que es mi idea o mi creencia. Y con esto estoy infringiendo su libertad. Ahí ya no se vale. Mi libertad va a tener un límite. Y ese límite empieza en la libertad de la otra. No sé si trato de explicar, como le digo, un poquito confuso en el sentido de en clase. Obviamente hay lugares. No vamos a poder. Es mi libertad, Marte, muy bien. Usted quiere decir que destrozarse los pulmones, o quiere decir que a través de esto, de este humo, nos quiere dañar. O sea, ese es su problema. Pero ya no lo puede hacer donde hay un grupo de personas, y para esto hay una ley, ¿verdad? Específicamente. Muy bien, sigamos. Ejemplo, dice aquí, hay distintos delitos para la libertad de ejemplo. La proyección de la libertad en el ámbito sexual, que merece una rúbrica diferenciada en el Código Penal porque merece una respuesta distinta a las de las coacciones. Tendremos delitos de detención ilegal para la libertad de locomoción y agravantes para casos como secuestros, por terroristas o detenciones ilegales de agentes de seguridad, cuando no hemos cometido ningún delito. Delitos de amenazas y coacciones en la capacidad de obrar, delitos contra la libertad sexual para los de libertad sexual. Esto es importante tener en cuenta, que la libertad se puede ver afectada por conductas de particulares y por abusos del poder público, desapariciones forzadas, detenciones ilegales,
podemos tener como otras amenazas terroristas a políticos. Muy bien. Dentro de este tipo de delitos políticos, tenemos la privación de libertad como instrumento político o abuso del poder político. Por ejemplo, cuando el Estado abusa de su poder de injerencia en la investigación criminal y somete a los administrados en sistemas autoritarios a encierros o detenciones, seguidas en muchos casos de desapariciones o medios de presión política. Por ejemplo, la utilización de secuestros para alcanzar determinadas prioridades ideológicas terroristas. Que bueno, afortunadamente en nuestro país tal vez no está tan marcada. La vamos a ver. Quiero ver. Si una persona comete un delito, ejemplo, de secuestro, esta es detenida, pierde su libertad y el Estado estaría protegiendo la libertad de la que fue afectada. Vamos a ver. Y de que si una persona comete un delito, ejemplo, de secuestro, esta es detenida, pierde su libertad. Obviamente ahí, Alexandra, veamos, me refiero al secuestrador, ¿no? Pues dice, viene el secuestrador y tiene una persona y está pidiendo una cantidad de dinero por su, para que se devuelva, en este caso por su rescate. Viene el, bueno, pues, ahí sí que viene el Ministerio Público, viene la policía, detiene al secuestrador, obviamente tiene que ser citado, oído y vencido en juicio. Todo su proceso penal. Si se le sentencia, pues ya se le va a aplicar la pena respectiva por haber cometido ese delito. Y si dentro de esas penas está, pues lo que es privar su libertad, así va a ser. Ahorita tenemos una confusión con que quitó la libertad de alguien y se le quita la libertad, pues no necesariamente, porque van a haber una serie de delitos que atentan, pongámosle, contra otros bienes jurídicos tutelados, pongámosle una agresión sexual, y la pena va a estar en prisión. No sé si me explico por ahí, Alexandra, me avisa. No necesariamente el Estado está protegiendo la libertad de la que fue afectada. Obviamente que sí, pero aquí no estamos viendo a la persona que está cometiendo el delito. Ahí nos vamos directamente a la persona que está cometiendo el delito. Entonces, viene el Estado, tipifica el delito de secuestro. Viene un secuestrador, bueno, secuestra a una persona y creyó a la policía y salvaron a la persona, muy bien. La persona está en libertad, la que estaba secuestrada, y con la persona que estaba cometiendo ese delito, pues ahí sí va la persecución penal contra él. Se da todo el proceso penal y se va encaminado a una sentencia condenatoria, obviamente, y la respectiva pena ser de prisión. No hay pena de muerte, ¿verdad? Sino que la pena de prisión. No necesariamente que al quitar la libertad al secuestrador porque le quitó la libertad a la otra. No necesariamente va así, Alexander, sino que va necesariamente porque está cometiendo un delito. Recordemos que este delito puede ser lesiones, puede ser contra el patrimonio, puede ser contra la indemnidad sexual, y necesariamente la pena va a ser coartar la libertad de esta persona. No necesariamente que haya quitado otra libertad. No sé si me explico hoy, Alexandra. Me hace el favor de comentar. Muy bien. El caso del terrorista teníamos marcado. Continuemos. Libertad y género, delitos contra la libertad sexual. Hay un problema de libertad asociada a la condición sexual. La libertad de los menores de edad tiene restricciones en base a la protección de los mismos que reduce su autodeterminación, que en la actualidad estamos viendo ese tema, ¿verdad? Una cosa es que los padres tienen que estarlos guiando, pero que venga un niño de 4, 5, 6, una niña, y que ya venga con una libertad sexual de que quiere ser diferente a lo que es, eso es la basura que nos está metiendo, pues, los canales de televisión, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, tanta basura que están mandando, cuánta cosa que están mandando de su libertad y de que esa persona se siente un gato, pues va a ser gato. Y que esa persona va a ser un águila, pues que porque se determina como águila, va a volar. No, sí. O sea, hay cuestiones corrientes ahorita que se nos están metiendo por algún tipo de poderes ahí donde sí están perdidos, ¿verdad? En este caso, obviamente las libertades, los delitos de libertad sexual van directamente en una persona, obviamente mayor de edad, que diga, pues la decisión es mía.
Por eso lo que es la violación, ¿verdad? La libertad de decidir si lo queremos, de manifestar su consentimiento. Pongámosle, viene una persona, está una señorita ahí, viene un hombre y le dice, pues, en determinado la obliga, o en este caso, en contra de su voluntad, está teniendo relaciones sexuales, obviamente ahí se identifica el delito de violación. Eso es lo que cuida el Estado. Específicamente va a la libertad de la persona de decidir con quién tiene deseos de una actividad sexual y con quién no. ¿Verdad? Es lo que. Pero en la actualidad es autodeterminación y si uno puede decidir, pero ya se está yendo por la borda, ¿verdad? Está yendo así como que ya van a ver más animalitos, van a ver más objetos que personas, porque ahora se tienen su autodeterminación de que es un avión, que es un escritorio, que se autopercibe como no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Pero vamos terminando. La libertad como objeto de protección penal. Protejamos penalmente la libertad, pero somos libres. ¿Qué es la libertad? La discusión de esto excede la autoridad para la protección que se va a hacer penalmente o el tratamiento que se le va a realizar político criminalmente. ¿Qué quiere decir? Pues tipificar esos delitos, esas acciones, ¿verdad? Esas acciones que en determinado momento infrinjan la libertad de las personas. Lo que estamos hablando de la capacidad de autodeterminación, su capacidad de tomar decisiones y que la respetemos. Dentro de tu ámbito, dentro de un ámbito de gestión, tenemos derecho a tomar decisiones y la capacidad de obrar. Esto es la voluntad del sujeto, pues podríamos discutirlo, y a lo mejor no vale la pena, el delito jurídico penal es más fácil crear delitos, ¿verdad? No nos vamos a mover de ahí, ni vamos a tener ningún problema. El problema político criminal es hasta donde se reconoce en este caso tutelar la capacidad de autodeterminación de alguien, condicionado que no tome la decisión del sujeto. Entonces, ¿cómo y de qué manera lo vamos a garantizar? Pues se distingue un doble ámbito en la voluntad. Una cosa es la capacidad de tomar decisiones y otra es la capacidad de ejecutar las decisiones. Ejemplo, ¿quieres quedarte conmigo? Cuando veamos si quiere o no, ya veremos si podemos o no. Que no es lo mismo ni funciona igual, son dos formas distintas de incidir en el comportamiento ajeno. Puedo impedir que tome la decisión, puedo impedir que ejecute la decisión tomada. Código Penal, título 6, delitos contra la libertad. Capítulo 1 de las acciones ilegales y secuestros, delitos contra la libertad ambulatoria. Capítulo 2 de las amenazas, toma decisiones y puede ir contra la libertad ambulatoria, que es más doctrinal. Capítulo 2 de las cuestiones de ejecución de decisiones, obligar a hacer otras cosas. Libertad de movimiento, detención y secuestro. La protección de la libertad ambulatoria es la más importante desde ya ilustrados. La libertad se postula como derecho fundamental que la protegeremos frente a terceros, cualquier tercero y también frente al Estado. Esto significa que nos encontramos con previsiones frente al abuso de cualquier ciudadano del Estado y de quien tiene el poder. Y aquí estamos. La regulación de los delitos contra la libertad y seguridad de la persona, de los delitos contra la libertad individual, señalamiento de morada, sustracción de menores, coacción y amenazas, violación y relaciones secretos, delitos contra la libertad de cultos y sentimientos religiosos, de los delitos de inseminación. ¿Verdad? Que van regulados en el título 4, delitos contra la libertad y seguridad de las personas. Muy bien, aquí llegamos a lo que sería nuestra clase número 8. No sé si tenemos alguna duda, algún comentario específicamente sobre este bien jurídico tutelado que es la libertad. Y por consiguiente, conocimos las acciones que a un cierto punto limitan estos derechos. Si no hay ningún tipo de duda, pues dejamos ahí lo que va a ser nuestra clase del día de hoy. Sí, es verdad, Alexandra Judith, desgraciadamente, unas ideas totalmente fuera de un contexto realmente acertado, ¿verdad? Gracias, César Augusto, muy amable.
Y gracias a todos por tu participación, por el apoyo ahí en las clases. Espero que pues haya sido una clase pues bastante constructiva en este caso para que conozcamos un poquito más de estos delitos. Muchísimas gracias, Claudia López. Tengan todos muy buenas tardes. Los espero la próxima semana. Tengan en cuenta que en el grupo de Telegram está el contenido. Yo creo que ya lo hicieron ahorita. Estaba el contenido. Ahí lo mandé para hacer su laboratorio y para su respectiva evaluación. Tengan todos muy buenas tardes. Saludos, Angie Jiménez. Saludos, Zuleima Espino. Muchísimas gracias por sus palabras. Y pues, aquí estamos. Saludos, Elaine Aguirre, Israel de León. Gracias a todos por sus comentarios. Los espero el próximo fin de semana.